atención, que no sabemos si la costurerita dio el mal paso, pero a la de AJ le gusta el juego. Si vos querés agregar algo. Sí, aparte que estoy en Facebook también, como estoy, Ani Marradini. Y en el City Center está también. Tiene un problema. No, Alberto, hoy estoy trabajando. Y esto no es la apología de nada, ¿eh? Y le tengo que mandar un saludito. Las patologías la que joroban la sociedad. No, Alberto, a vos también te gusta. No, señor. A vos también te gusta. ¿Querés que cuente quién se jugó el sueldo de las secretarias en el casino? Atento a los adelantos musicales, nos presenta las guitarras que suenan acordeón. Bienvenida a Música al Aire ya. Hubo un ensayo muy particular. Yo no entiendo nada. ¿Dónde están los días? ¿Dónde están los días? No sé, pero el acordeón menos. Un animador canta, pregunta y canta, presenta y canta, vende y canta y también canta. Yo no le canto a la luna. ¡Ay, qué tema, boludo! Porque alumbra y nada más. Le canto porque ya sabe. Cualquiera compone un poquitito de música. De mi largo disonancia. Caminar. Me encantó porque cada uno le encuentra su propia interpretación. Le canto porque ya sabe que. Un chalchalero más, señora. Bravo, bravo, aplausos. Sí, señor. Y bueno, esa canción era difícil. Trabajar en televisión a veces tiene sus ventajas, a veces no. Están todos invitados, así que un placer enorme compartir esta noche con todos ustedes. O sea que toda la gente que está haciendo el programa, todos pueden participar esta noche de la yapa. ¿No tienen que pagar entrada, Candela? Los miserables. ¿No tienen que pagar entrada? Les miserables, como lo llaman los franceses. No sé, arreglen allá, la verdad que no sabría. No, ya te voy a arreglar yo. No, si... Ah, tenés que arreglarlo vos. Creo que arrugo. Tantas publicidades para que las mujeres combatan el doloroso problema del tránsito lento ha marcado a nuestra TV. Ella tiene su sistema y se lo enseña a las chicas. Es relajar, poner las piernas en flex. Hago lo que puedo. La cola hacia adentro, que sería el coxis, y sacar la pelvis. Evidentemente, cuando se plantean este tipo de situaciones, lleva un tiempo. El vientre tiene que estar contraído. Viene bien, ¿eh? El vientre tiene que estar contraído. Jimmy, 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 relajadito. ¿Sí? Tantas cosas, ¿quién lo puede hacer? El problema es que con tantas sacudidas, si resulta, va a ser todo un enchastre. El que está siempre impecable es mi otro yo, que vivo. Él puede transportarse en el tránsito rápido, lento o el que sea, total, se viste en Vincenzo. ¿Y por qué no probás vos también, Abel? Lo único que tenés que hacer es llegarte a cualquiera de los Vincenzo del mundo. Mirá, yo me busqué este pantaloncito, qué onda, y esta camisa de manga larga, polo, 279 pesos. Esta camisa en tres pagos, sin intereses. En cualquier Vincenzo, en el de Rafaela, el de Venado Tuerto, el de la Peatonal Córdoba, San Martín, Zona Sur, o donde sea. ¿O no, Juan? Esta primavera, algunos precios te calientan, otros te dejan helado. Los nuestros te reconfortan. Vincenzo, precios que te reconfortan. La conductora de El Valor de Vivir, con su presentación, nos deja pensando en algo de lo que tal vez no nos habíamos percatado. Mujeres argentinas, mujeres que hacen. ¿Cuántas mujeres en Rosario que tenemos? Y sí, por lo menos la mitad de los habitantes de Rosario son mujeres. Qué reflexión, ¿no? Su nombre artístico es Shay Mamón. Es uno de los, justamente, artistas gay más conocidos de la movida porteña. Pero nuestra periodista tiene el cassette bien grabado. Ella le tiene que preguntar si no le gustan las chicas rosarinas.
¿Qué querías que te responda? ¿Cómo te recibió Rosario? ¿Cómo lo sentiste? ¿Cómo lo viviste? Y a mí me gusta mucho Rosario. ¡Qué Buenos Aires! ¡Rosario! Me gustan los rosarinos, siempre lo digo. Te olvidaste lo más importante. ¿Qué era? ¿Rosarinos solos? No está piba, por favor. Pero... ¿Rosarinos solos? Y las rosarinas también, pero para amigas. El puto siempre tiene que tener amigas, mujeres lindas. Un buen momento. El puto siempre tiene que tener amigas, mujeres lindas. Y son todas lindas las rosarinas. Sí, o para usarlas de mucama, ¿no? El problema de los programas que leen mensajitos es que algunos vivos, atrevidos, a veces se comunican solo para hacer una broma. A ella, más que molestarle, parece que le encanta. Me gustaría que pases algo de los cinco del ritmo, guaguancolas, charanga del Caribe, las medias negras. A donde puede haber algunas cositas que no se entienden. La charanga del Caribe. ¿Quiénes son? ¡La charanga del Caribe! ¡Fuiste vos, pues! Decímelo, decímelo, cantame la justa. No, que tú, te dice Carlito el viajero. ¿Eh? ¿Acá dónde estoy? ¿Acá? Ahora acá. No me confundáis la cabeza, por favor, te los pido. ¿Cómo me tienen con eso? Bueno, la charanga del Caribe. Bueno. Las medias negras, todos conjuntos de la década del 60. Está bien, ya escuchamos. Por más que insistas, no te la van a traer desde el Caribe. Hay gente resentida que asegura que en Rosario el glamour no existe. Los de Top TV vienen trabajando desde hace años sudando algo perfumado para demostrar que sí, aunque en el intento esta vez casi pierden un camarógrafo. ¿Cómo es su nombre, querido? ¿Cómo es su nombre? Denuncio. ¿Cómo, querido? Denuncio. ¡Tranquilo, que traduzco bueno! Bastante fuerte. No se le caguen las patas, mijo. ¿Qué va a hacer? Hoy le tocó ser el único. Nada, no pueden decirle eso. Usted sabe que esto es toda una cámara oculta. Basta que van a llorar todavía. Inventamos toda esta milonga de la fiesta de la secretaria para violarnos un cameraman. ¡Ah, qué lindo! Inventamos toda esta milonga de la fiesta de la secretaria para violarnos un cameraman. Son mis cómplices. Tranquilos, el camarógrafo está vivo, aunque ahora es la cameraman. Hablando de eso, no sé cómo decirlo. Parece que a los colegas de Santa Fe, más que engañarlos, les partieron algo. Circunstancias vergonzantes. No ande con esos remilgos, tontito. Se lo digo, no se lo digo. Cuente, ¿qué le pasó? No lo voy a contar, no. Quizás en la personal hicieron. En el asado lo cuento. Ni uno no sabe qué es. Era muy joven. Me prometieron cosas y bueno. Vieron que yo nunca hablo y no digo nada de nada. Mira, chiquito, pero estamos hablando de cuestiones del corazón. La verdad que tendrían que tener en la mano el corazón. ¿Alguna engañera? Te que han mandado la... Más o menos, una cosa parecida. No lo voy a hacer público. Yo tenía una novia, por supuesto, que siempre llegaba con olor a jabón chiquito. Y la verdad que... De todas maneras, alguna vez fui víctima de un cuento. ¿El tío usted, Luciana? A mí me han cuenteado mucho en mi vida, pero bueno. Gran problema que tenemos todas las mujeres. ¿Qué? ¿A quién no le rompieron el... Un poco escalofriante. Lo importante en estos casos es que haya sido una buena experiencia. ¿Recomponerle? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Lograron recomponerle su corazón? Por supuesto. Está muy interesado, Leo. Y me hicieron la mujer más feliz del mundo. Ahí está. ¿Qué pasa? ¿Por qué esa cara? Ustedes son peor que ellos. ¿A quién no le rompieron el corazón alguna vez? Bueno. ¡Qué susto! ¡Qué susto! ¿Por qué, Susana? Ante el autoacuartelamiento de algunos comerciantes para no pagar la tasa diferencial por la basura, hemos consultado a un especialista. Se trata de Joel Garbisch, que tiene una licenciatura en la Universidad Hipólito Bouchard en efectos no deseados. También cuenta con un doctorado en Oxford en Easy Money. Díganos, especialista, ¿cree usted que esta gente tiene derecho al pataleo o no? Buenas noches, mis queridos ya jueces. Ante todo, le digo que voy a hablar en un lenguaje llano para que se entienda.
Es así como usted dice, mi apreciado Abel. Los 5.000 comerciantes de esta gran urbe piensan que esta ciudad fenicia tiene que colaborar con sus bolsillos. Y es así, ya que sin ellos no habría ni Monumento a la Bandera, ni canallas, ni leprosos, ni Puente Rosario Victoria. En esta ciudad todo se compra y se vende, como en la calle de San Luis. Eso sí, si sos morochito, gordo o rengo, no te dejamos entrar a los boliches. Entonces lo que usted está diciendo es que entre todos tenemos que financiar la basura de esta gente que no produce ningún bien común más que vender su producto. Exacto. 1.000.000 de pesos diarios invierte el Estado socialero, o sea, todos nosotros, en la recolección de basura. Y está bien. Ahora, si cada vez que vamos a necesitar platita inventamos un impuesto, esto no da para más. Y un mensaje para todos los clientes. El que quiera fiado, que venga mañana. Entonces lo que usted está diciendo en definitiva es que la basura que producen los comerciantes es de todos, pero la mercadería que están vendiendo, no. Por supuesto que sí, la mercadería es suya si usted me la paga y hasta puedo hacerle un descuento si está vencida. O hasta puedo pagarle a la API, a la FIP y a la municipalidad si no queda más remedio. Lo que no puedo hacer es ajusticiar a los cocodrilos de mi bolsillo, ya que si no, no sería un comerciante de verdad. Ahora, si quiere otra cosa, no vote por el capitalismo. Si quiere limpieza, pague o consígase alcohol en gel. Pero no hablemos más del tema. Esto, como todos los sábados, fue para Ya Fue, el especialista desde Oxford, Joy Garbich. Muchas gracias, Magister. Seguramente volveremos a convocarlo en futuras ocasiones. Los programas infantiles de nuestra TV son cada vez más divertidos. Solo hablan de lo que los chicos quieren escuchar. Y nosotros nos dedicamos a retirar piojos y liendres. Y yo les agradezco. Los piojos y las liendres se quitan en su totalidad. Yo no puedo porque no tengo. Sin tóxicos ni venenos. En solamente 45 minutos. Complicadito. Solamente 45 minutos. Los convencemos hablándoles. No siempre aceptan. Hace 23 años, en este canal, algunos de los que hacemos Ya Fue nos dieron la oportunidad de hacer un programita de televisión. Se llamaba Clip. Este pibe Bandera, junto con Coco, hoy, Andy Killer Burritos, nos hicieron la música original. Esta vez no nos vamos con cumbia ni con melódicos, pero siempre con algo de por acá. Ya llegó y te alcanzó. Otra trampa a tu corazón. Ella sin